volvemos a la carga con los agricultores, con la defensa de los agricultores y los ganaderos de la provincia de Sevilla. Lo que solicitamos es instar al Gobierno de la Nación a que le rebaje la carga fiscal para que pueda asumir esa subida del sueldo mínimo interprofesional. No nos negamos al SMI, sino que pedimos ayudas fiscales para los agricultores. Es relativa a la inclusión del lenguaje de signos en esta casa. Con la moción instamos al Gobierno de esta Diputación a que de manera eficaz integre el lenguaje de signos en esta casa y que de manera presencial haya una persona especializada en esta lengua que pueda transmitir todos nuestros plenos y todo lo que acontece en la vida política en la Diputación de Sevilla. Traemos una moción donde denunciamos públicamente el deterioro que está sufriendo la sanidad pública y concretamente el primer eslabón de la sanidad pública, que es la atención primaria. Y este desmantelamiento pues tiene un objeto muy claro, que es centralizar esos presupuestos y ese dinero hacia la concertación privada. La dejadez, el abandono que por parte del equipo del presidente Villalobos está teniendo con la residencia de Marchena y el resto de edificios de estos servicios. Y traemos una moción para que de una vez por todas no solo se ponga en marcha una auditoría, que así ya el propio presidente admitió en su día que había que hacer, sino que se hagan todas y cada una de las reformas necesarias para adaptarla y, por supuesto, que se cree una comisión de seguimiento para que se cumplan todas y cada una de esas medidas que hay que tomar y poner en marcha. Que la Junta de Andalucía afronte los gastos de desinfección extraordinaria que estamos padeciendo los ayuntamientos, que nosotros costeamos con nuestros propios servicios y que necesitamos de la ayuda de la Junta de Andalucía, porque como bien dice la norma, a la laula, a medidas extraordinarias tienen que venir financiación extraordinaria.